A las quejas de los altos recibos de agua que llegaron a los generaleños, este jueves se unieron los reclamos de los usuarios por la duración de los trámites. Este era el panorama en las afueras de las oficinas de acueductos y alcantarillados en San Isidro del General. Don Gerardo Navarro fue uno de los ciudadanos que criticó el tiempo de espera. Ayer vinimos y se perdió prácticamente el rato. Entonces hoy tomé la decisión de venirme a las 4 de la mañana, con la sorpresa que ya habían 10 delante de mí, ¿verdad? Entonces a las 7 de la mañana, antico de las 7, el muchacho sale ahí a repartir las fichas y no sé por qué, pero yo estando entre los 8 me dio 33. Se conversa con él y se le quedé de alguna explicación, pero son excusas muy, 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 muy pobres. Realmente están vacilando la ciudadanía, el pueblo de Costa Rica. Solo en Costa Rica puede pasar esto. Sí, claro, ya anda peligrando uno aquí también con el asunto este, el COVID. Y ahí realmente, hasta que le da cólera a uno escuchar el escudo de esta institución, decirles a la gente que le van a hacer revisión de fugas. Vine el lunes en la mañanita, pero estaba lloviendo y mucha fila y ahora ya hoy llegué y hay para 40 personas. Apenas. ¿Cuánto lleva esperando aquí? Desde las 6 de la mañana estoy, sí. Y resulta que ahí está esperando uno que le digan eso. Además de la gran espera, yo vine antier y no me quisieron atender porque me dijeron que ya que había que venir con ficha. Estoy de acuerdo, pero y ayer vine y tampoco me atendieron porque dijeron que ya era tarde y yo no me podía esperar porque ya yo soy ama de casa y tengo mis compromisos. Entonces hoy me hice llegar aquí y estamos teniendo problemas también que los atiendan con rapidez. Y usted sabe que en estos tiempos que nos pidieron que estemos en la casa y vea lo que los acueductos y alcantarillados nos ponen, que tenemos que estar aquí donde hay peligro. Ante este cuestionamiento de los ciudadanos, TV Sur Noticias consultó a la institución sobre el tiempo que tienen que esperar cada una de estas personas que acuden a realizar los trámites. Lo que pasa es que cada cliente, cada usuario viene por diferentes trámites. Sin embargo, los compañeros van a la fila a las 7 de la mañana cuando abrimos las oficinas, les pregunta a las personas que quienes vienen por cartas de disponibilidad, solicitud de nuevos servicios, entonces ellos le toman los documentos, vienen acá, hacen el ingreso al sistema y se les regresa a ellos el comprobante del trámite y ellos se van para su casa, o sea, ellos no se quedan haciendo fila. La mayor parte de las personas vienen por refacturaciones, o sea, por reclamos de altos consumos. A ellos sí se les dura entre 15 a 25 minutos. ¿Por qué? Eso depende de la situación de cada usuario, porque a veces hay usuarios que cuesta un poquitito, ¿verdad?, que ellos comprendan la metodología o lo que uno les quiere explicar, entonces se dura su ratito. Hay otros que entienden un poquito más rápido, entonces la situación es más rápida, valga la redundancia. Entonces eso depende del usuario. Entonces sí estamos durando, pero mínimo estamos durando de 15 a 20 minutos, con muchos podemos durar hasta 25 o 30 minutos. En su mayoría, los que acuden es por facturación. Demasiado me subió el agua porque apenas soy yo y mis dos chiquitas. Y para que yo vaya allá de 10 mil, 11 mil, lo que yo pagaba, ahora voy pagando 21.770. Y si yo no paro esto ya, me va a seguir llegando más y más porque así les ha pasado a muchos compañeros. Hasta llegar a pagar quizás a 50 mil o 600 mil, como muchas personas lo están pagando. Y yo soy ama de casa y dependo de una pensión que yo no puedo pagar ese montón de dinero. En el momento, ahorita viene aquí y hay apenas dos atendiendo y duran más de media hora en cada persona, si no más, ¿verdad? Y la otra es que de un recibo de un medidor que se pagaban 6.500 colones y llegó una tarifa de 610.800 colones. O sea, es una exageración que estemos viviendo una situación
en una pandemia, como está esta situación, que no hay dinero, no hay trabajo, no hay ingresos. Nosotros siempre tratamos de hacer nuestros mayores esfuerzos. Para nosotros no es bonito ver esas filas tan grandes de usuarios, saber que viene el sol, que viene la lluvia, que algunos tal vez no han desayunado, no han almorzado. Para nosotros es bastante incómodo y bastante preocupante, pero hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Sin embargo, sí es un poquito difícil porque en estos momentos de ahí hay mucha población la que viene a reclamar sus recibos. En el AIA recordaron a los usuarios que la institución realizará una refacturación tras las múltiples quejas por los altos montos de los recibos. Sí, a nivel institucional se ha comunicado por medio de los medios de que se va a hacer una refacturación a todos los recibos, todos los servicios, dependiendo de las estimaciones que hayan tenido. Las filas en las afueras de AIA se dieron durante esta semana en varios puntos del país.